Para los que saben sobre la materia del derecho constitucional, la ley 701 solo ampara a policías comunitarias que están en municipios oficialmente clasificados con población indígena, lo que significa que los grupos que se dicen policías comunitarios, que operan fuera de estas zonas, son ilegales. Caso específico, como las que están en Acapulco. Después de lo ocurrido en la comunidad de La Concepción, se debe aplicar la ley en Guerrero, pues no es la primera vez que grupos de civiles armados que se dicen policías comunitarios han provocado muertes y enfrentamientos armados en los pueblos. La ley 701, que te marca que deben de existir las policías comunitarias, pero en comunidades indígenas, en municipios indígenas. Acapulco no es una zona indígena, Acapulco no es una comunidad indígena. Entonces hay una tolerancia, hay una permisividad del gobierno para la proliferación de estas policías comunitarias. Si las policías comunitarias, nos remontamos a sus orígenes o antecedentes, surgieron porque el Estado no tenía la capacidad de brindar la seguridad pública necesaria y esos pueblos y comunidades indígenas eran objeto de múltiples delitos, robos, extorsiones, secuestros en su momento, ¿no? Que viene desde la época de los 80s, 90s. Ya está aquí, está la ley 701, pero no la aplican. Se da esa permisividad y eso... Esa falta de aplicación de la ley en materia de seguridad pública le genera un problema grave al gobierno, pero en especial a la ciudadanía. El presidente del Colegio de Licenciados y Posgraduados en Derecho del Estado dijo que para que haya un desarme, las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen que garantizar la seguridad en las zonas del conflicto, además del desarrollo económico y social de los pueblos donde operan estos grupos. Si en una zona donde están proliferando las policías comunitarias se da el desarme, van a quedar a merced de la delincuencia común o de la delincuencia organizada o de otros grupos armados. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Aplicar la ley 701, que nada más existan las policías comunitarias en los lugares donde están legalmente autorizados, que son comunidades indígenas y municipios indígenas, darse el desarme, pero por otro lado, tiene que aumentar la capacidad de respuesta, la capacidad de operación con mayores números elementos policíacos, para que brinden la seguridad pública a esa zona donde ya no van a estar las policías comunitarias. Y para hacerle frente a la delincuencia común y a la delincuencia organizada. Tienen que ir de la mano los dos porque, como bien lo comentas, va a generar un problema social. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.